Ahora se me escucha. ¿Me Sí, escucha? ahora sí. Sí. Ah, ok. Ay, perdón. No sé qué pasó. No tengo idea. Quisiera darle una explicación, pero no sé qué pasó. Acabo de terminar una clase y se escuchaba bien, así que no tengo idea de qué pasó, pero ya pasó. So, it doesn't matter, así que no importa. How are you guys? ¿Cómo están? Por cierto, tuvimos como una pausa bastante larga, right? Like viernes, sábado, domingo. So you can tell me about your weekend. What did you do? How do you feel? How are you today? Tell me. Yes, I can hear you. What happened this weekend? Don't be shy, you can tell me. No sean tímidos, pueden contarme, right? Like, I'm completely sure that you did something at the weekend, right? Estoy completamente segura que hicieron algo, like, aunque sea comer pupusas, hicieron, right? So tell me a little bit about your weekend. You can tell me. Improve your English, you can do it. Cuéntenme, ¿cómo se sienten? ¿Qué hicieron? ¿Cómo están? Guys, you there? What happened that you are so shy today? ¿Qué pasa que hoy están todos tímidos? It was a tired weekend. What was it a tired weekend? Fue un fin de semana cansado, so you are so tired that you can't speak or something. So. Sorry, I didn't hear you. Carlos? So. So, did you say so? Más o menos. Ah, yeah, I understand. Why? What happened? Good evening, teacher. I don't know. I was working on Friday and Sunday. Friday too? Yes. ¿No era sueto? No. No, Para mí not for you. Okay, I'm no. sorry that you couldn't rest, que usted no pudo descansar, but you work, se lo van a pagar doble al menos. No, hoy descansé, hoy y mañana. Hoy y mañana. Sí. Lunes y martes. Sí. Lunes y martes, sí, vea. Okay. At least you have 2 days to rest, right? Por lo menos le dan los 2 días para descansar. I prefer like the weekend because I can rest on Saturday and on Sunday and it's better because I don't need to work, I don't need to study. It's like time for me and to see my friends. But it's okay. Like at least you have like 2 days for rest. Ay, yo conozco personas que trabajan 6 días a la semana y yo siento que me muero. Y eso que yo trabajo cuatro días a la semana. But I can be there, right? But are you fine? Did you rest today? Carlos? Hola. Did you rest today? The time that you couldn't rest on the weekend, did you rest today? What is the meaning the rest? Rest es descansar. Today. Yes, in the morning I was sleeping. That's all. And in the afternoon, I'm playing video games. Okay, you are playing video games. Amazing. It sounds Yes. great. Like it's a good it's a good way to pass your time, like doing your hobbies and all the things that you love. Like when I am free, I usually read a book or
I paint. I really love to paint because it's very peaceful. And I don't know. It's like a little bit therapeutic. Como terapéutico para mí pintar. Or draw. Dibujo, el dibujo. Dibujar para mí es amazing. So that's the things that I do when I rest. I'm so glad that you could rest today. The time that you couldn't rest on the weekend. And it was good. I think this was a good day for me, at least. It was a really good day. I went to shopping and not with my own money, so I'm so happy. Qué feliz irte de compras con un dinero que no sea tuyo. I'm so happy for that. Sé que no me va a volver a pasar en un buen tiempo, pero I'm very happy of that. And I saw one of my old friends. We met us when we was little. When we were little, les dije we was, ¿verdad? Acabo de reflexionarlo. We were little and we were like 7 years old, I remember. Teníamos como 7 años cuando nos conocimos. And we grew up together, literalmente crecimos juntas. And today I saw her. And we were talking about our lives, all the things that we do. I was talking like of my classes, like I am a teacher now. And she was laughing because I studied English with her, and she was better with the English than me. Ella era mucho mejor en el inglés que yo desde que estudiamos juntas todo el bachillerato y hasta la universidad fue que nos separamos. So she can't believe that I am a teacher now because I didn't like English when I was little. No me gustaba el inglés cuando estábamos pequeñas. Ella estudió conmigo prácticamente toda la vida. Sí que le da risa imaginarse que ahora soy maestra cuando yo era literalmente la que lloraba por la clase de inglés. No me gustaba. Me llevaban casi que obligada. So, like, it's like las vueltas que da la vida, right? It was a surprise for me too. I wasn't looking for a job and it appeared for me. And I discovered like my gift to be a teacher, como ese don de ser maestra y de poder pasarle mi conocimiento a otras personas. Siempre he sido buena explicando, pero no pensé que iba a ser maestra de inglés. So we were talking about it. She's like a chef right now. Otra cosa que tampoco pensó que iba a ser. She's a chef and she cooks cupcakes and cakes, and she's really good at that. So we were talking about it, and I think it was a really good day for me because I could saw her, I could went to the shopping, I bought myself a new sunglasses, it was so cool, and since I bought it, I got it on my head. Yo soy como una niña chiquita obsesionada cuando compra algo. Me compré unos nuevos lentes y desde entonces no me los quito de la cabeza. Soy una niña chiquita. Ya los quiero usar mañana. And nothing, it was about my day. I hope that you are fine right now. And for the beginning, I want to apologize because, bueno, se los voy a decir en español, que no me quiero disculpar porque no voy a poder presentarles la plataforma, porque no sé si a ustedes les pasó, si trabajaron hoy en la plataforma, pero yo no pude entrar hoy a la plataforma por más que intenté. Entonces, no les voy a poder mostrar la conversación que se supone que vamos a leer, la de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer a cambio, porque pues muchos han estado reportando, no soy la única teacher que ha reportado que ha tenido problemas con la plataforma, hay otros teachers que también dicen que no han podido ingresar, y pues no sé qué pasa realmente, pero nuestras más sinceras disculpas porque la plataforma en este momento no está funcionando, pero vamos a proseguir la clase con normalidad, siempre con los topics que nos tocan, los que hemos visto, y con una actividad que reemplace, y siento que hasta va a ser mejor que leer una conversación. Así que perdón por no poderles mostrar la conversación, pero pues como les digo, no
no funciona la plataforma. Por más que intenté entrar, no se pudo. Y ya lo reportaron varios teachers, así que es muy posible que sea daño o algo del sistema, sí, no, que no esté en nuestras manos. So, we're going to do... we're going to have an speaking activity. Vamos a tener un speaking activity. Que quiero ver, ustedes son 14. Sí, vamos a tener una speaking activity. But first of all, sí les voy a presentar mi pantalla. Esta es la presentación. Vamos a recordar algunas cositas, a recordar qué es y cómo se usa el topic. No vamos a hacer el reading porque pues ya les comenté, pero luego de haber recordado todo esto, porque entiendo que han pasado 3 días y que puede ser que se le hayan olvidado algunas cositas. Después de esto, vamos a hacer la pequeña actividad. Pequeña, no tan pequeña, porque esta es un poco más grande. Así que les voy a mostrar mi PowerPoint. Me avisan cuando lo vean. Can you see it now? Yes. Yes. Yes, for sure. Yes. Thank you so much. So the topic for today is, what do you do on your vacations? Look at this. When we are talking about our vacations, in general, of course, not like a memory. We are talking about like what we, why, what, sorry, what do we do in our vacations? Ay, perdón, así se me traba la lengua. ¿Qué es lo que hacemos en las vacaciones, right? In general, como en general, ¿qué es lo que usted suele hacer? Cuando tiene tiempo libre, cuando ya no hay escuela, ya no hay trabajo, right? Que tenemos estas, porque todos tenemos derecho a las vacaciones, right? Tenemos estas vacaciones, ¿qué es lo que solemos hacer? We use the simple present when we talk about it, okay? Utilizamos el simple present. Remember que simple present es el topic que estábamos viendo, es el tense que estamos viendo. No estoy muy segura, pero creo que son 3 tense los que vamos a ver en este módulo. Y ese es el primero, right? So, what do we do on vacations? ¿Qué hacemos en las vacaciones? Okay, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en vacaciones? So, we're going to talk about it, okay? ¿Qué es lo que hacemos en vacaciones? Like, yeah? Did you talk to me? No sé si alguien me habló y no escuché. No. No, okay, don't worry. Okay, so this is like, what do you do on your vacations, okay? I just want to remember, solo les quiero recordar, bueno, el reading ya no lo vamos a hacer porque pues pasó lo de la plataforma. The family tree, don't forget it, eso es algo importante, no quiero que se les olvide los subjects porque son algo importante en el momento que hablamos inglés, hablar de las personas y pues nuestra familia son personas bastante cercanas, right? En algún momento quizás vean, creo que vamos a ver profesiones, que es algo también importante poder describir qué es lo que la gente hace. But for this, remember the subjects, recuerden los sujetos, great grandmother, grandmother, uncle, aunt, mother, father, twin sister, husband, wife, the step family, the family-in-law, and the niece, the nephew, the daughter, the son, the child, and children, right? These are the subjects. Esos son los sujetos, son las personas de quienes hablamos, okay? So this is the family tree. Creo que esta parte estaba, ay, me quemé tocando la compu, está bien caliente. Ay. Ahí les decía que creo que esta parte quedó bastante claro. Hicimos el ejercicio la última vez de preguntarles qué es lo que recordaban al respecto y lo hicieron bastante bien. So this is a family tree. If you have any questions, you can tell me. Okay, si tienen alguna pregunta al respecto, también me la pueden hacer. Para alguien que no haya entrado a esa clase o algo parecido y tenga alguna duda, siempre me la pueden hacer en cualquier momento. Solo levantan la manita y les doy la palabra. So we're going to continue. Just, eso es un pequeño recordatorio de qué es el tense y para qué se usa.
but I'm not gonna do it. You are gonna do it. So I need a volunteer to tell me what is simple present and why do we use it, okay? ¿Qué es el simple present, guys, y para qué se usa? Raise your hand, who knows? Levante la mano quien sepa. Esto ya lo vimos bastante, así que quiero que me lo recuerden, right? Jennifer, Maricela, okay? Tell me. In English or Spanish? In English, of course. You can do it, you can do it. Vamos a ver. Is the present the action that I am making or doing in at the moment? At the moment? You sure it's at the moment? In the moment. Lo que estoy haciendo en el momento. Okay, but now at the moment, because when you are talking about the moment, you are talking about the present progressive, right? This is like another tense. It's not like at the moment, but it's something that you do. Yeah, of course. Yeah, es para hacer lo que no cambia, lo que no está cambiando en constante, de forma constante. Permanent. Lo que hago cotidiano. Yeah. Okay, yeah. Vamos recogiendo estas ideas. Thank you, Jennifer, recogiendo estas ideas. Algo que no cambia en el tiempo. Look at this. No es algo, no quiero que lo digan como algo que estoy haciendo en el momento, porque no. Simple present no es algo que estoy haciendo en el momento. Eso es presente progresivo. Sí, es un tense distinto. No es lo mismo algo que estoy haciendo en el momento que algo que hago cotidianamente. Sí, no es igual. Puede que la acción, por ejemplo, la acción de tomar café sea algo que usted haga todos los días. Eso lo convierte en una rutina. Pero si usted va a hablar de que usted está tomando café en ese instante, no utiliza simple present, ¿ok? No utiliza simple present, se utiliza el present progressive, que es un tense que ya también vamos a ver más adelante, ¿ok? Que se utiliza para hablar de las cosas que hacemos en el instante, en el momento, ¿sí? Lo que está ocurriendo. Pero en este caso, simple present. Nos vamos a quedar con la parte de permanent states, ¿ok? Look at this, permanent states. Jennifer nos dijo permanent states. Cosas que permanecen en el tiempo, que son constantes, sí, que no están cambiando a cada rato, sino que son constantes, like the things that we like, las cosas que nos gustan, sí, que hablamos, por ejemplo, de que si a usted le gusta la música, si a usted le gustan los animales, si a usted le gusta el vino, por ejemplo. It's just an example. It's something that is not changing every time. Es algo que no está cambiando todo el tiempo. Es permanente. It's a permanent state. You use the simple present to talk about permanent states. Okay? Ya dijo la primera cosita Jenny. Okay, Silvia? General situation. General situations, of course. What is a general situations? Study, play, so, action. Yeah, it's an action, of course. Thank love. You so much. Yes? Love. Love? Yeah. Yeah, of course. The things that we love is simple present because we don't change the feeling every day. For example, mm-hmm. when you love someone, you talk about or so on something. It can be someone or something, like puede ser, por ejemplo, amar a una persona o amar su myself. Yeah, love myself. Yeah, loving yourself, for example, amarse a sí mismo. Yes, or puede ser como amar un deporte, por ejemplo, si usted practica un deporte. Yeah, or to be hungry. To be hungry. You love to be hungry? No, but I am hungry every day. Ah, okay, you are hungry every day. It's a daily routine. Todos tenemos hambre todos los días. Okay. Yeah, you can say I am hungry every day, and that's simple present too, with to be. Yes, of course. También es simple present. It's not change. It's not change. Yes, of course. Things that you love, the things that you do, permanent states, general situations. What is a general situation? It's like something that we all know. Una situación general es algo que todos sabemos, ¿sí? Algo que no es necesario como darle una gran explicación porque todo mundo lo sabe. Por ejemplo, um,
Quiero ver, por ejemplo, que El Salvador es un país pequeño. Yo les daba ese ejemplo, que El Salvador es un país pequeño. Eso es algo que todos sabemos. Sí, todos lo sabemos. Todos sabemos que El Salvador es un país bien chiquito, en comparación de otros países que existen, right? Que nos podrían caber hasta 10 El Salvador en un país, right? En otros países, por ejemplo, europeos, right? En Estados Unidos, por ejemplo, creo que El Salvador es más chiquito que un solo estado, right? De Estados Unidos. So, it's like general situation. Es una situación general, algo que todos conocemos, un dato conocido. Sí, un dato conocido. Por ejemplo, la gravedad. Que la gravedad exista es un dato general. Sí, que la gravedad exista es un dato general. Todos lo sabemos. Sí, está comprobado científicamente, por lo tanto, es un dato general. And other things like that. Y algo que dijeron sin decirlo fue lo de que hacemos todos los días. That is a daily routine. Eso es una rutina diaria. Sí, eso que yo hago todos los días, como tener hambre. Es una rutina diaria, ¿sí? Quizás el tener hambre no es algo que yo hago, sino es algo que siento, y lo que siento también puede ser simple present cuando lo hacemos con to be, ¿sí? Como cuando usted describe cosas o personas, eso también es simple present, ¿ok? Cuando usted describe cosas o personas, porque son permanent states, ¿sí? Puede ser que un día cambie tal cosa, por ejemplo, el color del pelo de una persona, like, I am red hair, for example, I'm like a ginger. Soy como, ginger es la palabra que se utiliza para hablar de las pelirrojas, como son pelirrojas. Like, I am a ginger, but maybe someday I could paint my hair, I don't know, black, for example. Pintármelo de negro, right? And it changed. But when you are describing me, cuando alguien me está describiendo, utiliza el simple present para describir a la persona. Utiliza adjetivos para describir a la persona, ¿sí? So simple present is for daily routines, for permanent states, and to general situations. Three ways, o tres cosas distintas por las que usted utiliza el simple present, ¿ok? Tres cosas distintas. So, that was the reason why, right? Esa es la razón del por qué. Cuando nosotros lo utilizamos con to be, vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Sujeto, verbo to be. Esto no está en la diapositiva, pero se los voy a dejar porque es importante que lo sepan. Verbo to be. Sujeto, verbo to be, verbo. Y nos vamos a pasar quizás de una vez al complemento. Ay, se me olvidó cómo se llama esta palabra. Permítame, ya me acuerdo. Se llaman... Adjectives. Se llaman adjectives. I'm sorry. Lo siento, peleé con mi cabeza para acordarme de la palabra. Los adjectives... Ay, no lo puse. Los adjectives son palabras que se utilizan para describir. Sí, por ejemplo, el que alguien esté feliz, o el que alguien esté triste, o el que alguien esté, o al que alguien sea peludo, por ejemplo, como un gato. Like, if you want to say, like, he's hairy, hairy es peludo, hairy así de pelo, como hair y con una Y al final, hairy de, que tiene mucho pelo. You are describing a cat, like, he's hairy, or when you say he's angry, for example, your dog, si su perro es un poquito molesto, right, and you can say he is angry, you are describing a subject, usted está describiendo un sujeto, so you use, like, the adjective. Ay, no encuentro, aquí está. Adjective, ¿ok? El sujeto, que es la persona de quien usted habla. To be, que es el verbo to be es el verbo ser o estar, perteneciente a cada uno de los sujetos, que son para I, es am, para you, we, and they, es are, y para he, she, it, es is. ¿Ya lo conocen? El adjetivo, que es la palabra que describe a la persona o a la cosa. Y luego el complemento, que ya puede
es el dónde, el cuándo, el con quién, a qué horas y todo lo demás. ¿Ok? Ya son como los detalles. So, it is a simple present too. Cuando yo estoy describiendo a una persona, por ejemplo, si yo quiero describir a mi mamá, yo puedo decir, my mom is pretty. Yeah, my mom is pretty. Se puede usar un verbo o un adjetivo, porque también puedo decir que ella tiene. Por ejemplo, she has, ella tiene, she has blue eyes. Ella tiene ojos azules. ¿Sí? She has blue eyes. She has, ella tiene. Se utiliza un verbo o un adjetivo. ¿Ok? Ay, perdón. Lo siento. Okay, this is the way that we use simple present. And remember that you use the subject, the verb, the complement in positive. In negative, we use the subject, the auxiliary, depending of the subject. No se les olvide que el auxiliar depende del sujeto. Si es un él, una ella, un eso, si somos nosotros, si eres tú, si soy yo, si son ustedes, right? Dependiendo de eso, se utiliza do and does. Does para la tercera persona, the verb always in infinitive, el verbo siempre va en infinitivo, and the complement that brings all the details. In questions, the auxiliary is going to be first, like, do you cook pupusas, cocinas pupusas, for example, do you cook pupusas? It's like a question, right? And you use the subject, the auxiliary first, then the subject, then the verb, then the complement, okay? Y cuando se utiliza con to be, el verbo to be va primero en la pregunta. Si yo digo, don't worry, Andrea, don't worry, okay? No se preocupe. Gracias por avisarme que tuve que esperar, okay? Gracias por avisarme. Okay? Estamos repasando el simple present. Y les decía que no les puedo compartir mi pantalla de la plataforma porque se nos ha caído. Entonces, hoy tenemos problemas todos los teachers con eso. Entonces, estamos haciendo pues la clase con lo que podemos. So, les decía, si yo digo, my mom is pretty. Si yo quiero preguntar, porque el simple present aquí está con to be, yo digo, is my mom pretty? Y si se dan cuenta, seguimos la misma línea. El auxiliar en este caso vendría siendo el verbo to be, ¿ok? Son como dos maneras de utilizar el simple present, entonces solo le doy la vuelta al sujeto con el verbo to be, ¿sí? Si yo digo, we are busy, nosotros estamos ocupados, we are busy. Y la pregunta sería, are we busy? Con el verbo to be primero, ¿ok? So, I need to know if you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? About the simple present, do you have any questions? No. Everything is clear. Todo está claro, ¿sí? ¿Cómo se usa? La estructura y el para qué. Que son las tres cosas más importantes. Yes, Delmi? Yes. Yeah. So clean. Clear. Everything is clear. Okay, amazing. Sí les hago esas preguntas porque yo sé que a veces puede ser que un maestro explique y usted no entienda. Y a mí me pasaba un montón, así que yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿están seguros que entendieron? Porque no quiero que después por penita o porque ya lo expliqué varias veces, diga como, no, mejor no voy a preguntar. Nunca hagan eso, mejor pregunten. Sí, es mejor una pregunta a tiempo que después no saber. So, I just want to remember the frequency adverbs. Solo les quiero recordar los frequency adverbs así rapidito porque quiero que pasemos a la actividad. This is like the frequency adverbs. Les decía que los adverbios son palabras que acompañan a los verbos, a los adjetivos, a otros adverbios y a las oraciones. Y lo que hacen es darle... un nuevo significado de la oración. Estos específicos que están aquí son de tiempo, ¿sí? Los adverbios, hay un montón de adverbios, adverbios de lugar, adverbios de modo, adverbios de tiempo. Estos son los de tiempo en específico que les doy como para que ustedes hablen de daily routines. Sin embargo, hay muchos más adverbios, ¿ok? No es que estos sean los únicos. So, I just want to remember that you use always for to say siempre, frequently, that is con frecuencia,
Generally, that means en general. Hardly ever, that means casi nunca. Unfrequently, that means como con poca frecuencia. Never, that is nunca. Normally, that is normalmente. Occasionally, that is ocasionalmente. Often, that means a menudo o de vez en cuando. Regularly, that means regularmente. Uy, me comí uno. Sí, rarely, that means raramente. Sometimes, that means a veces. Usually, that means usualmente. Y two times in a week, that means dos veces a la semana, que también se puede utilizar con los años, los meses, los días. Sí, like four times in a day, cuatro veces en un día. Or two times in a year, dos veces en el año. Three times in a month, tres veces en el mes, ¿sí? You can use it to talk about your daily routines, okay? Esos son adverbios de frecuencia, son adverbios de tiempo, y se utilizan para hablar sobre cada cuánto usted realiza una acción. Se utilizan específicamente con las daily routines. Son específicamente para las daily routines. Y les decía que otras maneras de decir often son every now and again, from time to time, y once in a while, que significan, pues, prácticamente a veces. Sí, prácticamente a menudo, de vez en cuando o a veces. Sí, prácticamente lo mismo. Solo que es más rebuscadito del inglés. So, that was the frequency adverbs. And you can use it to talk about your daily routines. When you go to the vacations, cuando usted va a las vacaciones, puede utilizar los frequency adverbs para referirse a ellos. For example, I have vacations two times in a year. Tengo vacaciones dos veces en el año, ¿sí? Dos veces en el año. Like, in the middle of the year, because I am studying right now, porque soy una estudiante todavía. In the middle of the year and at the end of the year. Y al final del año también tengo vacaciones. So, that is part of my daily routines because I am talking about my vacations and the frequency where I do these actions, right? Con la frecuencia que yo hago estas cosas. So this is a frequency adverb, and you can use it to talk about your vacations, of course. So I need to know if you have any questions at this point. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No? Everything is clear. Así les explico la speaking activity de hoy. No pudimos hacer la lectura, yo sé que no pudimos hacer la lectura por lo de la plataforma. Y espero que la podamos hacer después. Pero si no tienen preguntas, les voy a dar la speaking activity. La cosa está así. Vamos a hacer, les voy a separar por grupos y vamos a hacer una conversación en la que las personas involucradas en esta conversación van a hablar sobre sus daily routines en las vacaciones. ¿Okay? El topic es vacaciones, vacations. This is the topic, okay? This is the topic, vacations. Porque estamos hablando de las vacaciones, okay? Vacations. So, los voy a poner en las breakup rooms. Ya saben cómo funciona la parte de las breakup rooms. Y lo que ustedes van a hacer es crear una conversación que tiene que ser chiquita. O sea, que no tiene que ser una conversación muy larga, como las que leemos. Sí, que son así como de, que tienen como 5 o 6 diálogos. Sí, que no son tan largas ni tan extensas, okay? Quiero que ustedes hablen sobre sus vacaciones, okay? That's... Ay, perdónenme. Siento que quiero eruptar desde hace rato y no puedo. Tengo como aire atrapado adentro, perdón. Les decía, les voy a dejar indicaciones aquí. Write a little conversation, a little, ok, no tiene que ser una conversación de 20 minutos, una conversación chiquita, of course. Talking about your vacations. Talking about your vacations. Tell me, what do you do on vacations? Sí, la conversación entre pueden ser. Quiero ver cuántos son ustedes. Son 17. Ah, sí, van a ser varios. Ok, permítanme ver lo de las breakout rooms. Ok, van a ser como 4 participantes al menos por breakup room y pues los 4 tienen que participar en la creación de la conversación, pero al momento de leerla pueden leerla solo 2. Sí, pueden hacer como que sean 2 personajes nada más, así como en las conversaciones que leemos, 2 o 3 personas
pueden formar parte de la conversación para leerla. Y ustedes se ponen de acuerdo quiénes nos van a leer, porfis, para que cuando ya estemos aquí, ya yo les diga como la breakup room one, go. Y ya ustedes empiezan a leer su conversación. Y ya saben cada quien qué personaje es. Ok, so do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No, teacher. No. Okay. Ok, perfecto. Si no tienen preguntas, les dejé las indicaciones en el chat. Cualquier cosa también me pueden escribir por el chat. Y no se les olvide escoger a quienes van a participar. Y todos, please, todos los que entren a las breakout rooms tienen que participar en la creación de la conversación, ¿ok? Esta vez, en vez de leer una conversación, vamos a hacer una conversación. Y el topic es vacations, ¿ok? El topic es vacaciones. So, talk about your vacations, guys. I'm going to create the breakout rooms right now y me avisan. Okay, ya les creé. You can get in. Go, guys. Get into the breakout rooms, please. Guys, get into the breakout rooms. Por favor, entren a las breakout rooms. Las personitas que hacen falta, get into the breakout rooms, please.
Okay, we're getting back. Okay, I think we are all back. Creo que ya todos estamos de regreso. Okay, so ahora sí me ven. Well, we're going to start with the room number one. Don't forget that you choose who's gonna read the conversation. Okay? Ustedes escogen quién va a leer la conversación. Así que vamos a empezar con la room uno, que son Ana María Canales y Edwin Vázquez. Sorry. You there, guys? ¿Me escuchan? Ana and Edwin, you there? Good evening. Hi. Okay, you can read it. Bueno, hay un montón de palabras que no sé pronunciarlas, pero... Don't worry. Okay. Bye. Okay. Lo que yo puse es que lo que hacemos ocasionalmente en vacaciones es ir a la playa con mi familia. Entonces, en inglés, sí, lo único que yo puse, no se me ocurrió poner más en mi tiempo libre, se me olvidó. Cuando me dijo usted del tiempo libre, ajá. Pero sería, what I do occasionally on my holidays is go to the beach. I watch what my family. We rarely go out of my house, sign some work during the holidays. Solamente. Okay. No sé si está bien. It wasn't a conversation, no era una conversación, sino que dio solo como su respuesta. Ah, sí, eso sí. Ah, ok. Sí, era una conversación, pero está bien. Vi que en su sala solo eran dos personitas. No sé qué pasó con los demás que estaban en esa sala. Y vi que solo habían dos conectados, así que lo vamos a tomar como bueno así. Okay. O lo puede complementar a la otra persona también. Yeah. No sé. But you did it great. We're going to listen to the room number two, que son Jacqueline, Jennifer y Silvia. You there? Yes, no. I have vacation 3 times on the years. Always visit my family. Frequently sleep very much. I like watch movie. I usually cook pizza. And always clean my house very good. Thank you. Okay. That wasn't a conversation too. It's just like your answer? Just Janina? Silvia. Sí, perdón. Ajá. La plataforma me sacó automáticamente así y me volví a entrar otra vez. O sea, estaba con mi compañera, no, con la que acaba de pasar la conversación. Ajá. Y me sacó la plataforma. Ajá, y me volví a meter, no sé si me estaba preguntando algo, no sé. Porque como hasta ahorita volví a entrar otra vez. Ok, don't worry. No me fijé, qué raro. Vi que alguien más puso también que lo había sacado de la plataforma. No sé por qué pasó eso, pero espero que no se repita. Ok, don't worry. Igual, al menos quiero escuchar a una persona de cada room. Ok, don't worry. Entonces, Silvia fue la que participó ahorita. Thank you so much, Silvia. Thank you, teacher. A pleasure. Ok, let's listen to room number 3. Andrea, Alejandra, Carlos David y Patricia de Los Ángeles. You there, guys? A mí también me sacó la plataforma. A Carlos, ok. Sí. ¿Y a Andrea y Patricia? Nosotros sí lo hicimos, pero no logramos compartirlo.
O sea, nos pasó de un solo a la sala cuando nosotros lo íbamos a compartir. Ah, lo estábamos haciendo. Ajá, ya entendí, ya entendí. Uh-huh. Okay, so you can tell me your part. Uh-huh. Al menos quiero escuchar a una, right? Yes, Patricia. Hi, Patricia. How are you? Hi, Andrea. I'm fine. Thank you. What do you do on your vacation? I will probably go to the beach. And you? I normally go to the beach with my family and to the beach. Ah, okay. So fue todo. Okay, don't worry, it wasn't good. Okay, that's the idea. Esa era más que todo la idea de la room. Lo que acaban de hacer Patricia y Andrea era como más que todo la idea, pero entiendo si otras personas tuvieron como un poquito más de problemas. Quizás voy a hacer un poquito más grande las rooms la siguiente vez. Okay, thank you so much. You did it so great. And the room number 4, that is Diego, Erika, Jenny, and Leslie. Tell me. Okay. Mm-hmm. Yes, you there? Erika empieza. Erika. Ay, perdón, no podía ingresar. Don't worry, don't worry. Mm-hmm. Hi, Tatiana. What do you do on your vacations? Hello, Erika. We went travel to my family. Where did you go? We went to Italy. My family frequently play soccer and sometimes cook pizza. And you, Erika, what do you on vacation? I never outside on my vacation, but I usually watch TV and walk to the mountain. No sé si se dice. Only that. Okay, you are doing fantastic, okay? Así como lo hicieron en el room number 3, number 4. Así más o menos era la idea, pero entiendo que las primeras rooms tuvieron como un tipo de problemas por lo de la plataforma que le sacó y así, entonces es comprensible, don't worry. Okay, so you did it so great, thank you so much guys. Okay, it was like a little speaking activity. El punto de esto es que ustedes reúnan ideas entre los que están en el grupo y creen una conversación, right, así como las que leemos, y eso les ayuda a practicar. So I need to know if you have any questions. ¿Tienen alguna pregunta? Or can we finish right here? No, teacher. No. Okay. So if you don't have any more questions, we're going to continue tomorrow in class. Okay? See you guys. Bye. 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 B